Los chicos se aburren, es parte del crecimiento, o al menos eso es lo que siempre decían sus padres. Viviendo en un pequeño pueblo de Inglaterra, te quedas sin cosas que hacer cuando cumples 5 años. A los 10, lo único que quieres es mudarte. A los 15 años, la mitad de los chicos acaban en el hospital por alguna estupidez. El chico que entra en el patio de la iglesia esta noche no es una excepción. Al agacharse bajo el hueco de la valla metálica, se golpea la esquina de su escayola con el metal. La escayola está ya tan llena de mellas y arañazos que el nuevo desgarro apenas supone una diferencia. Lleva 3 semanas intentando cortar la escayola con unas tijeras de cocina. Se había roto la muñeca montando en bicicleta desde el tejado de su casa. Habría funcionado si no fuera porque el buzón estaba demasiado cerca del edificio. Su hermano le llama desde más adelante. Ya está en la puerta de la iglesia. El chico oye a su mejor amiga arrastrando los pies nerviosamente detrás de él. Espera su turno para agacharse bajo la valla y seguirle hasta el patio de la iglesia, lejos de la carretera. Incluso en medio de la nada y en total oscuridad, el chico puede ver que tiene miedo de romper las reglas. Los dos se apresuran a encontrarse con el hermano del chico en la entrada de la iglesia. El hermano mayor le sonríe a ambos. A sus 21 años, bien podría tener 41. Con unos cuantos pelos en la barbilla y un tatuaje en el cuello, no pueden imaginar cómo debe ser su vida. Ir a la universidad en Londres, conducir un coche, hacerse tatuajes, beber alcohol que cuesta más de 10 libras y que no viene de la tienda de la esquina. ¡Qué vida! No hay ninguna puerta que se pueda abrir a patadas. El edificio de la iglesia está totalmente deteriorado. Solo queda en pie la estructura de piedra caliza. Las ventanas se rompieron hace tiempo y los bancos se pudrieron, dejando solo algo de musgo que se arrastra por todos los rincones. Mientras los tres se dirigen al interior, miran hacia arriba para ver el cielo nocturno estrellado sobre sus cabezas sin que quede ningún tejado intacto. De hecho, la única parte del edificio que parece seguir medio en pie es la torre del fondo. Incluso en la oscuridad, pueden distinguir una estrecha escalera de caracol tallada en la piedra que desaparece en el interior de la torre que se derrumba. El chico sonríe. ¿Qué explorar primero? Todos se separan y vagan por distintas partes de la sala de la iglesia. El chico se dirige a un trozo de pared derrumbado. Se sube a la repisa de una ventana y se eleva sobre la pared, mirando a los otros dos. Una piedra cede bajo su pie y casi lo hace caer, pero lanza su muñeca rota justo a tiempo para equilibrarse. Al otro lado del pasillo, su mejor amiga está comprobando su teléfono móvil con ansiedad. Le había dicho antes que tenía que estar de vuelta antes de la 1 de la madrugada o sus padres se preocuparían. Ya son las 12:45. El hermano mayor del chico llama a través de la iglesia. Necesito el baño. Voy a subir directamente a la cima de la torre y hacerlo desde el borde. Cuidado con la lluvia. Y con eso desaparece por la pequeña puerta y sube las escaleras de caracol. Rápidamente el sonido de sus pasos desaparece, dejando al chico y a su amiga solos. El chico mira por encima del hombro hacia el exterior del edificio de la iglesia. Desde este trozo de pared está casi a la altura perfecta para coger una manzana del árbol que hay junto a ellos. Si puede estirarse lo suficiente. Allí, coge 2 manzanas, una para él y otra para su amiga. Se las lanza, pero ella no acierta a cogerlas. Mirando hacia él, se da cuenta de que ella ya quiere irse a casa. Refunfuña y salta de la pared. El aterrizaje le hace tambalear la pierna, pero aprieta los dientes lo suficiente como para que no se le escape ningún ruido de la boca. Sonríe a su mejor amiga. Ella no se la devuelve. Es tarde. Necesita llegar pronto a casa. Y la única forma de llegar a casa es en el coche de su hermano mayor. Bien, supongo que es hora de ir a casa. Ella le dedica a su mejor intento de sonrisa. El chico se acerca a las escaleras, asoma la cabeza por la puerta y grita. No hay respuesta. Genial. ¿Qué altura tienen estas escaleras? No pueden tener más de 1 par de pisos seguramente. Vuelve a llamar. Todavía nada. Su mejor amiga aparece junto a su hombro. Ambos se asoman a la escalera. Es una espiral tan estrecha que no pueden ver nada más allá de los 10 primeros escalones. Está oscuro. Casi demasiado oscuro para ver a dónde van. Saca su linterna y la enciende. Eso debería ser suficiente luz para los dos. El chico planta el pie en el 1er escalón y empieza a subir. Los peldaños están muy desgastados. Son suaves en el centro y se hunden ligeramente por los años de uso. 1 paso, 2 pasos, 3, 4.
5. Su linterna se apaga. La agita golpeando la parte trasera un par de veces como hacen en las películas. No hay nada, ni siquiera un parpadeo. Le pregunta a su amiga si tiene una linterna. Ella no la tiene, así que los dos suben en la oscuridad. Rápidamente las escaleras cambian de forma, o tal vez esa es la palabra equivocada. No están cambiando de forma, solo se están encogiendo. Es sutil, pero definitivamente está sucediendo. Los huecos entre ellas se hacen más pequeños y las partes inferiores de las escaleras de arriba se apoyan ligeramente en la cabeza del chico. El chico se detiene y se vuelve hacia su mejor amiga. Apenas puede verla en la oscuridad. Ella es solo una sombra un poco más oscura que se encuentra a un par de pasos de él. Pregunta si los escalones son cada vez más pequeños. Ella le dice que no lo sabe. Él insiste en que deben serlo. Las escaleras sobre sus cabezas son cada vez más bajas. El espacio se cierra ligeramente sobre ellos. Ella dice que no tiene ni idea de lo que está hablando. Reprimiéndola, sube un par de pasos más por la escalera. La escayola de su brazo se tensa. Es extraño. Sigue avanzando y de repente lo siente como un tornillo de banco. El flujo de sangre se corta casi instantáneamente. Siente los dedos fríos y empieza a sentir un cosquilleo. El antebrazo se hincha y se abomba alrededor del borde de la escayola. La presión que se acumula en su interior es ridícula. Se siente casi como si la escayola se rompe y se cae. La sangre vuelve a las yemas de sus dedos. Los flexiona con gratitud y se vuelve hacia su mejor amiga. Incluso en la oscuridad se da cuenta de que ella mira con atención. Se pasa una mano por el brazo masajeándolo suavemente. Es extraño, su brazo se siente diferente a como estaba antes de ser enyesado. Ahora tiene más pelo y el músculo que recorre su antebrazo se siente más pronunciado. Flexiona la muñeca. No hay dolor ni rigidez, nada. No le van a quitar la escayola hasta dentro de un mes por lo menos. Está claro que esos médicos no saben de lo que hablan. ¿Estás de puntillas? Le pregunta su amiga desde detrás de él. Él mira su sombra confundido y le dice que no lo está. El chico parece más alto. Deben ser las escaleras desiguales o un truco de luz. Ahora que lo pienso, su mejor amiga parece un poco diferente de pie debajo de él, incluso solo por su silueta. No es más alta, pero su figura parece diferente. Su voz suena un poco más baja. Su hermano es a quien persiguen. Llegarían a la cima de la escalera, lo encontrarían y verían lo que está pasando. Deben ser algunas extrañas ilusiones ópticas sucediendo aquí en la oscuridad. Los dos siguen subiendo las escaleras. Escalón tras escalón, ya deben estar en el segundo piso seguramente. Pero no hay ninguna luz delante de ellos que indique algún tipo de salida. Solo más escaleras. El chico pregunta a su amiga qué hora es. La oye abrir su teléfono y pulsar un par de botones, pero ninguna luz llena el espacio. Ella los pulsa una y otra vez. Nada. Debe de haberse quedado sin batería, es la única explicación. Ella intenta decirle que hace un minuto estaba casi a tope, pero él no la escucha, porque en ese momento mete la mano en el bolsillo para sacar la manzana que había arrancado. Se le pega una sustancia caliente a los dedos. Su bolsillo trasero está lleno de papilla pegajosa. Pequeñas criaturas se retuercen en su interior. Gusanos. ¿Cómo había arrancado una manzana podrida? Se veía bien en la rama. Da un paso más con la mano aún rondando distraídamente su bolsillo. Un zumbido. Un par de moscas rozan sus dedos. ¿Qué han estado haciendo en su bolsillo? Las oye pasar a su alrededor y subir la escalera hasta que de repente su zumbido se detiene. Se agacha y entrecierra los ojos en la oscuridad. Casi puede distinguir a dos pequeñas moscas tumbadas en la escalera a dos pasos de él. Ambas de espaldas con las patas enroscadas. El chico vuelve a meter la mano en el bolsillo y tantea. La papilla pegajosa ha desaparecido, solo queda una especie de sustancia seca y polvorienta. Extrañamente, el chico no entra en pánico. Sabe en algún lugar de su cabeza que todo lo que le ocurre es muy peculiar. Sin embargo, no se siente preocupado en absoluto. Para ser honesto, lo único que le importa en este momento es llegar a la cima de esta escalera. Sale corriendo de a dos escalones en dos hacia donde debe estar esperando su hermano. Una parte de su mente se da cuenta de que la sensación de sacudida en la pierna por el salto de la pared ha desaparecido. No hay tiempo para pensar en eso ahora. Corre y cada zancada le lleva más y más lejos. En algún lugar detrás de él puede oír a su mejor amiga murmurando algo para sí misma. Algo incoherente y confuso. Su voz definitivamente suena diferente ahora.
Ya casi no suena como ella, suena más como su madre. El chico se tropieza con un pie en un escalón y se cae. Su mejor amiga se estrella contra él antes de que tenga la oportunidad de detenerse. Los dos se caen aterrizando torpemente en un escalón, lo suficiente como para dejarle sin aliento. Se tumba encima de él, solo que no puede ser ella. Parece una mujer adulta, no su amiga de 15 años. Ella le susurra. Su voz no parece asustada en absoluto. En todo caso, parece un poco desinteresada. ¿Qué nos está pasando? El chico respira con dificultad, luchando por devolver el aire a sus pulmones. Es entonces cuando se da cuenta del olor. Algo mortalmente podrido está llenando la escalera. Algo mohoso y en descomposición. Parece que ella también lo nota. Los dos se ponen de pie y miran hacia la escalera. En la penumbra pueden verlo con suficiente claridad. Una persona, tumbada en el suelo. El olor les dice todo lo que necesitan saber sobre esta persona. Deberían correr, ahora mismo, deberían bajar corriendo la escalera y salir de aquí. Sin embargo, ambos inexplicablemente y al unísono continúan subiendo las escaleras, acercándose al cadáver. Bloquea dos peldaños enteros, tumbado torpemente de lado, ligeramente encorvado como si la persona se hubiera desplomado en un ataque de tos. El chico casi se resbala. Hay algo pequeño bajo su pie, algo metálico. Se agacha y lo coge, sintiendo su forma y sabiendo casi de inmediato lo que es. Levanta la tapa y enciende el mechero rojo y dorado. La pequeña llama llena la escalera de luz, anaranjada y débil, bailando alrededor de la piedra. Es suficiente para distinguir las manchas de sangre que salen de la boca del cadáver y caen sobre los escalones de piedra. Es suficiente para ver la pequeña barba desaliñada que brota de la cara del cadáver. Es suficiente para ver el tatuaje en el cuello del cadáver. El chico mira a su hermano mayor. No solo su hermano mayor, sino su hermano mayor. Mientras antes parecía que tenía 41 años, ahora se ve como tal. 41 años y muerto por algo en los pulmones. El chico se gira para ver a su mejor amiga. Una mujer de unos 30 años le devuelve la mirada. Su pelo tiene incluso un par de canas reveladoras. Debería parecer asustada, pero su expresión es casi inexpresiva. Pero hay algo ahí. Solo una expresión es suficiente para decirle que está viendo la misma transformación en su rostro al mirarla a ella. El chico levanta la mano para tocar su mejilla. Una barba enjuta se encuentra con las yemas de sus dedos. Deberían correr. Bajar corriendo estas escaleras e irse de aquí, llamar a una ambulancia e irse a casa. Sin embargo, el chico cierra el mechero, se da la vuelta y pasa por encima del cuerpo de su hermano mayor. Mientras sube las escaleras en silencio, oye a su mejor amiga hacer lo mismo. Después de 5 escaleras más, su rodilla comienza a ceder. Poco después, la cadera. Cada vez le resulta más difícil mantenerse erguido, así que se encorva ligeramente. La respiración de su mejor amiga se hace más suave y tenue detrás de él. Su ritmo se ralentiza. Cada paso parece sacar más de él, sintiéndose más duro que el anterior. Necesita un descanso. Eso es todo lo que necesita. Si puede sentarse un segundo. Su pecho se aprieta sobre sí mismo como un tornillo de banco. La sangre le martillea los oídos. El sudor inunda su frente en un instante y el mundo entero parece inclinarse a su alrededor. El chico se desploma en el suelo, sintiendo que su frágil muñeca se rompe bajo él. El dolor le recorre el cuerpo mientras su pecho se aprieta cada vez más. Rueda sobre su espalda, jadeando con sus frágiles pulmones. El chico se araña la caja torácica hundida, sintiendo la piel arrugada y suelta bajo las yemas de los dedos. Con un esfuerzo monumental, enciende el mechero para ver a una anciana que le mira a través de la oscuridad. Apenas puede reconocer ya a su mejor amiga, mientras ella le quita suavemente el mechero de la mano y pasa por encima de su cuerpo convulso. Él observa impotente cómo ella sigue subiendo las escaleras con cautela y en silencio. No mira hacia atrás por encima del hombro y desaparece al doblar la esquina, llevándose la luz con ella, dejando al chico morir como un anciano en la oscuridad total. Con una última bocanada de aire antes de que su corazón le abandone, se aferra desesperadamente a una esperanza. Va a llegar a la cima de la escalera. Tiene que... Es una suerte en muchos sentidos que SCP-723 se encuentre en una zona tan remota. Aunque la iglesia ha permanecido en ese lugar durante cientos de años, durante gran parte de ese tiempo ha estado abandonada. Poco se sabe de la historia de la iglesia, ya que muchos de los acontecimientos que la rodean se han convertido en folclore local.
Lo que se sabe de SCP-723 es que se trata de una escalera de caracol situada en el interior de un edificio de una iglesia abandonada en un lugar no revelado de la Inglaterra rural. A todos los efectos, se trata de un conjunto de escaleras sin importancia, hecha con piedra caliza ordinaria de la cantera local. Los escalones tienen una anchura de aproximadamente 0,75 metros y están desgastados en el centro, aparentemente por su uso frecuente. Si se observara el exterior de la iglesia, se vería que la torre que contiene la escalera no es especialmente alta y se encuentra en estado de deterioro. Sin embargo, al echar un vistazo al interior de esa torre, parece que la escalera se extiende más allá de la altura de la torre, algo que a primera vista parece físicamente imposible. De hecho, la altura de la escalera en sí es un misterio hasta el día de hoy, ya que los que estudian el SCP-723 aún no han encontrado la forma de ver su interior más allá de los dos primeros pisos. Esto se debe a que todo objetivo, vivo o no, que asciende por SCP-723 sufre un rápido proceso de envejecimiento. Las criaturas orgánicas envejecen, mueren y se descomponen rápidamente al subir los escalones. Otros objetos se comportan como si hubiera pasado mucho tiempo. Las pilas de los aparatos electrónicos se agotan casi inmediatamente. La descomposición también se acelera, lo que significa que el desgaste se produce a un ritmo alarmante. Esto hace que cualquier método convencional de exploración de SCP-723 sea obsoleto. Los equipos de grabación de sonido y video que funcionan con baterías fallan rápidamente. Tras muchos intentos con diferentes tecnologías, se crearon dispositivos de grabación conectados a un cable robusto, especialmente para intentar grabar imágenes más allá del primer piso de SCP-723. Sin embargo, las grabaciones de video fallaron alrededor del segundo piso y las de sonido alrededor del cuarto. Los sujetos vivos debían transportar estos dispositivos por la escalera, por lo que se encargó al personal de la clase D. En todos los experimentos documentados, ninguno de los sujetos regresó. En todos los casos, se notó un sutil cambio en los sujetos al cruzar el quinto escalón. Un sujeto se detuvo, otro jadeó ligeramente, pero más allá de eso, no hubo ninguna molestia física o emocional durante gran parte de su ascenso. La mayoría se contentó con subir las escaleras una vez superado el quinto escalón. De hecho, mientras el personal de la clase D subía las escaleras y se sometía al proceso de envejecimiento acelerado, ninguno de ellos parecía estar exteriormente angustiado en su mayoría. Todos permanecieron notablemente tranquilos y casi desinteresados por la forma en que sus cuerpos se transformaban ante sus propios ojos. Las imágenes de video mostraban cómo la piel de los sujetos envejecía rápidamente, sufriendo las arrugas y el deterioro convencionales. Las enfermedades también parecen desarrollarse a un ritmo avanzado, ya que el cuerpo de uno de los sujetos, recuperado al tirar de él con la cuerda a la que estaba atado, contenía tumores alrededor de la próstata y encima del ojo que no estaban presentes antes del experimento. Más tarde se descubrió que este sujeto tenía un historial familiar de cáncer. A todos los efectos, parece que SCP-723 simplemente acelera el proceso natural de envejecimiento del cuerpo del sujeto, siguiendo las mismas instrucciones de ADN y el deterioro que se observaría en el curso de las décadas. D-723-7 fue el sujeto que llegó más lejos en la escalera antes de perder la conexión. Al acercarse al cuarto piso, la señal se debilitó mucho, pero en el ruido se oyeron unos cuantos murmullos angustiados que incluían posibles referencias a una puerta, o la puerta, y a oscuridad y marca. Más allá de ese punto, no hay pruebas utilizables. El folclore local de la zona indica que el SCP-723 ha estado produciendo el mismo efecto durante generaciones. Los residentes locales cuentan historias sobre antiguas congregaciones eclesiásticas que solían reunirse en el edificio y que perdían misteriosamente a abuelos, niños, sacerdotes y personas extraviadas que desaparecían por la escalera. Se cree que esta es la razón por la que el edificio de la iglesia permaneció abandonado durante tanto tiempo. El SCP-723 se identificó hace relativamente poco, a principios de la década de 2000, después de que surgieran informes sobre la desaparición de niños de la zona. En respuesta, la zona fue acordonada y designada como Sitio 288. Se instaló una valla de eslabones de cadena de 3 metros alrededor del patio de la iglesia con una señalización que advertía a los visitantes de que se mantuvieran alejados. Está previsto construir próximamente otra zona de restricción de 2 metros con cierres magnéticos.
Tres guardias están apostados alrededor de SCP-723 a todas horas del día. Ninguno de ellos lleva abiertamente ningún arma para no llamar mucho la atención de los transeúntes, presentando el lugar como un edificio abandonado poco interesante e inseguro. A los guardias no se les permite acercarse o ascender por la escalera y lo mismo ocurre con cualquier personal SCP. Las únicas personas autorizadas a entrar en SCP-723 son el personal de clase D, aprobado especialmente por el personal de la Fundación con autorización de nivel 4 o superior. Aunque se sabe poco sobre la causa del efecto o sobre cómo funciona físicamente el SCP-723, una cosa es cierta. Ninguna persona que haya comenzado a subir esas escaleras ha vuelto a bajar. Ahora ve a ver otra entrada de los archivos clasificados del Dr. Bob, como SCP-962 Torre de Babel, para ver otra estructura retorcida de locura anómala. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni una sola anomalía, a medida que profundizamos más y más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.